La Fundación para la Superación de la Pobreza es un programa que se desarrolla a lo largo del país a través de los municipios. En Los Vilos, el programa cuenta con tres profesionales que se enfocan en el desarrollo de tres áreas diferentes: trabajo, hábitat y cultura. En el área de cultura, el enfoque para este año es la visibilización y puesta en valor de la identidad local y el patrimonio cultural, trabajando con artistas, gestores culturales y juntas de vecinos. Dentro del marco de la intervención de cultura, que es apoyado directamente por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se desarrolló el proyecto En Búsqueda de la Identidad Vileña, que tiene por objetivo trabajar con la comunidad en la visibilización y puesta en valor de su identidad, fomentando además la asociatividad. Esto mediante el trabajo colaborativo de los vecinos de Tres Villas, Ignacio Carrera Pinto, Cantos del Agua y Lord Willow, en conjunto con el artista José Sau y una brigada de jóvenes de la comuna, en la realización de tres murales que reflejan aquello que identifica a los vileños. El proyecto surge desde una mesa tripartita entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Municipalidad de Los Vilos, por medio de la Municipalidad, y además contando con el apoyo del Departamento Cultural, con don Rodrigo Vidal, y además con el programa Servicio País. Contamos además con el apoyo de organizaciones culturales comunitarias como Gestores del Choapa, y contamos con el apoyo de las dirigentes de las tres sedes sociales en las que estamos trabajando, que es la señora Eulalia, la señora Alejandra y la señora Marcela. Vamos a hacer tres murales en la sede Ignacio Carrera Pinto, donde estamos ahora, en la sede Ignacio Cantos del Agua, perdón, y en la sede de Lord Willow. La idea es generar una sesión de codiseño, que es donde los vecinos, un grupo de jóvenes de Los Vilos que también están interesados en el arte, y el profesor, en conjunto con nosotros, nos sentemos todos a dibujar y digamos, ya, nosotros como vileños y parte de cierta villa, nos identificamos con tal y tal cosa. Entonces los más artísticos van, diseñan algo y estamos todos de acuerdo con eso, y la idea es que al día siguiente se realice este mural en la villa. La idea es realizar lo mismo en las tres sedes. Con los vecinos estamos trabajando en materiales muy sencillos. Vamos trabajando en bloc, en papel, con lápices de colores, con lápices para que ellos se suelten, se relajen, y que sea un ambiente grato y relajado, como para que ellos se puedan dibujar y tirar la talla un ratito. Y ya después te lo vamos a pasar un poco más grande con el profesor, en un papel craft un poco más amplio, y de ahí esto se traza en el muro. Y es donde los vecinos obviamente son los protagonistas, y donde las organizaciones culturales también son los protagonistas del trabajo en conjunto que se hace. Yo creo que hemos formado diferentes grupos en relación, por ejemplo, a las dirigentes y a sus vecinas. También hemos formado un grupo de jóvenes de diferentes programas, de liceos, de la diurna y de la nocturna, que están interesados en el arte, y los más motivados van y se quedan y trabajan con el artista y aprenden, que esa es la gracia. Y eso es lo importante, lo relevante, diría yo, dentro de las cosas bonitas que tiene este proyecto, que por ejemplo en esta instancia que tenemos ahora, uno entra a la sala de la sede y ve diferentes generaciones trabajando en pos de un mismo objetivo, que es, por ejemplo, vemos a las dirigentes mayores, con niños chiquititos, con adolescentes, con jóvenes universitarios, y todo enfocado en cómo queremos ver o cómo vemos nosotros Los Vilos. La idea es generar un rotativo, los voluntarios, también tenemos voluntarios que vienen desde La Serena y desde Ovalle, vamos a hacer un rotativo de todo el equipo, estar aquí, luego nos vamos para allá, luego nos vamos a Lord Willow. La idea es que los vecinos de las distintas villas puedan ir a los distintos lugares. Esto está conversado con las dirigentes, los vecinos y los socios. La idea es que fomentar la asociatividad, que no se quede en esto que es mi villa y no paso, no, somos vileños, bueno, yo no, pero están Los Vilos, y aprovechar y disfrutar estas instancias. Yo me he dedicado al mural por 30 años de mi vida
con los chicos de aquí de Servicio País salió la idea de crear murales en los barrios y en la junta de vecinos, donde podamos coexistir las ideas de los señores mayores y las ideas de los jóvenes hacia una identidad vileña. Más que nada es el propósito de esta actividad. El que ellos también necesitan expresar sus ideas y sus cosas, y que uno puede ser un facilitador para que ellos puedan expresar lo que ellos quieren en su camino, en sus muros, en su lugar. El mural siempre ha sido un factor social. El artista siempre ha tenido un rol social en su comunidad, más que nada como desarrollar el turismo, mejorar el entorno, embellecerlo, por decirlo así. Y también enseñar un oficio. El arte también es un gran oficio. Dentro del arte tenemos la serigrafía, el grabado, el muralismo en sí, tenemos la talla de madera, y puedes ir desde muchos oficios que pueden presentarse artísticamente y novedosamente, que es la idea, o sea, de hacer una especie de emprendimiento cultural, que eso es lo que de repente les hace falta a los artistas, el saber emprender. Lo importante es cualquier conocimiento es que te guste. Y sobre la vida uno va desarrollando ese conocimiento. Es como cuando eres cabro y te gusta una música. Tú buscas la música, tú buscas los autores, te empapas de la música y al final tienes una identidad musical. Es lo mismo con el arte, es lo mismo con la visión, con lo visual, por decirlo así. Igual con el cine, igual con muchas de las tramas artísticas. Lo que hay que, más que nada, enseñar el gusto por el arte. El gusto o la emoción de crear, para que ya después, con el tiempo, ellos desarrollen sus habilidades. Experiencia aporta y hay que dar las gracias por eso, y la verdad es que he aprendido mucho con él, de la técnica, los murales, he dibujado rostros, figuras naturales, y eso básicamente, dejar que la mano fluya. Bueno, la experiencia mía igual es súper buena. Bueno, que lo bueno es que está el profesor José, el muralista, que entrega buenas técnicas. A la hora de hacer los bocetos, dibujos rápidos, que es una buena iniciativa para pintar las calles, decorar los muros, que es básicamente mostrar su arte, su expresarse. Bacán, porque igual no hay muchas oportunidades para jóvenes que quieren empezar la pintura, tener técnicas buenas para poder pintar. Sí, ahora estamos haciendo un dibujo en conjunto. Estamos fusionando nuestras ideas y tratando de sacar algún dibujo bueno. Que no tengan susto, que al final esto es una oportunidad muy grande, que no cualquiera puede aprender del maestro, que no cualquiera puede aprender lo que estamos aprendiendo acá, así que esto es una oportunidad gigante para empezar con algo más grande o quizás otro tipo de trabajo. Que gracias por la oportunidad, pues gracias por poder crecer. Por no, traer artistas de afuera. De afuera, aunque es chileno, pero igual tiene diferentes culturas. Y no solamente con la técnica o lo que es teoría, sino también como persona. El mensaje es que es una simple frase muy, muy bonita que cuando yo empecé a pintar a los 14 años aquí en Guangualí, y después me fui a México en ese tiempo, que leí una frase muy hermosa de un doctor que decía: crear para compartir y compartir para seguir creando. Crear un mundo distinto, no de gobierno, sino embellecer tu entorno, que tengas un muro artístico, que tengas una plaza artística, que tengas color en la vida.
Y por eso yo creo que el arte es importante también para la sociedad. Y ya en última instancia, a fines de noviembre, realizar un evento final en la Casa de la Cultura para llevar a la comunidad a un espacio cultural propio de los vileños, en donde vamos a presentar una gigantografía de los tres murales. Lo que vamos a presentar en la Casa de la Cultura son unas fotografías que las vamos a ampliar para mostrar los tres muros, para que ese trabajo colaborativo, comunitario que hicimos con los vecinos quede en un espacio cultural de los vileños.